Buenos días, hijitos, ¿cómo están? Hoy es viernes, estoy terminando de hacer mi trabajo de traducción. Este fin de semana ya se tiene que acabar. Creo que hoy voy a terminar. Acabo de comer, comí kare, en coreano se dice. Déjenme terminar el trabajo y nos vemos al ratito con los niños. Buenas tardes. Mucho calor. Miren, traigo unos dulces para que coman de regreso a casa. Quería escuchar una canción que se llama Tum, pero Siri no me entendía. Ahí está. 혼자 있는 시간의 틈에 I miss you higher, so higher. 네가 있던 나와 네가 어떤 나의 차이 틈에 서 있어. Ya, llegamos. Ahí viene. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué sigue con el traje de baño? ¿No se cambió? No, no se cambió. Estuvo con el agua todo el tiempo. Me agota. Bueno, muchas gracias. Muy bien, nos vemos la otra semana y ya no vuelve. Sí, venimos. Ah, ok, muy bien. Nos vemos la próxima semana. Bueno, bonito fin de semana. ¿Luego? Sí, es para ustedes. Aquí está. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice mie? Mie, ¿cómo se dice? No. Gracias. Sí, póngase el cinturón de seguridad. Mie, deja la mochila. ¿Dejamos tu foto ahí? Los dejemos aquí. Uno aquí. Aquí. ¡Ay, qué bonita! Doe, muy serio. Saliste muy serio. ¿Quién te puso la estrella aquí? Deja muchacha. Ups. Mie, ¿por qué comiste solo la mitad? Ay, de verdad. Está caliente. Hola. Hola, termina de comer. Voy a buscar recetas para la cena. Gracias. ¿Omuraisu 먹을 사람? ¡No! Bien. ¿Omuraisu 괜찮아? Voy a empezar a preparar la cena. Vamos a usar estas verduras picadas, papa, repollo, calabacita, cebolla y carne molida con jamón.
Vamos a cenar. ¿Cómo se dice? Thank you. Bien. Yeah. ¿Cómo se llama? Trampolín. Vale. No. ¿Cómo se llama? ¿Seri? Sí. ¿Español no? Cereza. Cereza. Se llaman cerezas. Vamos a ir a Sam's. Buenas espera. Tardes. Espera. Salud. $7.90. Sam's Club. Gracias. Vamos a cepillarnos. Viene más agua turunta. Vaya. You're welcome. ¿Qué? Yeah. Yeah. Quítate, tué. Quítate. Más fuerte. Quítate. Hijitos, ayer dejé la cámara aquí, abajo de la cama, antes de dormir. Y todo el día estuve buscando la cámara. Se me había olvidado que la dejé allá. Hoy en la mañana fuimos a comer los chilaquiles, al restaurante que se llama Los Chilaquiles. Pero la verdad, no me gustaron. Como muchos saben, mi comida favorita mexicana son los chilaquiles. Pero los chilaquiles de allá, no estoy diciendo que no son buenos, pero no eran de mi gusto. Y fuimos a HEB a comprar pues, para la semana. Y Santi llevó a los niños al parque donde hay patos, para que yo pueda terminar el trabajo de la traducción. Con unas 2 horas que van a estar en el parque, voy a terminar el trabajo. Y quería prender la cámara porque mañana es nuestro aniversario, el 23 de julio. Pero hasta ahorita creo que nunca lo hemos celebrado. Y creo que mañana tampoco. A ver si recuerda Santi que es nuestro aniversario. Mañana entonces pues le voy a decir que vayamos a comer. Tal vez un pastelito. Estuve muy ocupada con el trabajo de la traducción esta semana y apenitas recordé del aniversario. Voy a terminar el proyecto con mis cacahuates favoritos y mi cerveza. Y luego vamos a ir a cenar a Carl's Jr. cuando regrese. Espero muchas felicitaciones de ustedes en los comentarios. Hijitos, ¿qué creen? Santi me había mandado un correo. Miren.
Es una cartita. No me lo imaginaba. Yo creía que no lo recordaba. Ah, lo mandó hoy en la mañana. Provecho. Gracias. Provecho. No, conmigo, conmigo, vamos juntos. Espérame. Aquí no están. Tú, ¿estás bien? ¿Dónde estarán? Ah. ¿Dónde estaba? No nos encontramos. Ah. Si se cierra, no voy a poder entrar. ¡Tasunata! Ahí está todo él. Ahí está Santi. No sé para qué vino. Miren. Cámara puesta. ¿Falta miel? ¿Dónde estabas? ¿Cómo se me hizo un ¿Cómo se me시원하다. 바람도 많이 불고. 오케이, 구글. 에어컨 켜줘. Vamos a comer sandía. 진짜 시원할 거. 음료수보다 이거 훨씬 맛있다. 오케이. 잘못한 거 때문에. 살로. 자자. 내가 다 준비해. 불 켜고 자, 시작해. 예. Buenos días.
Ayer fue nuestro aniversario, pero no pudimos hacer nada, solo estuvimos en la casa porque estoy mal de cuello y del hombro, hasta la espalda. Siento que los músculos de estas partes están tensos, que no puedo girar la cabeza libremente, o agachar, o para atrás tampoco. Entonces tuve que estar recargada o acostada, y ayer todo el día estuve tirándome, haciendo ejercicios, masajes para que se mejoraran esos músculos, pero pues todavía estoy mal. Por eso tampoco fui a la clase de GAP. Los niños se fueron al campamento. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Adiós.